Okay. Sí, es día, mes y no el nombre del día, el mes y el año el, la fecha. Va. El día third, third. Hello, hello, good evening, guys. Um, good, evening, good evening, teacher. How are you doing? I'm fine. <laughs> right Great. The The date. <laughs> right, right in English. <laughs> That's great. Yeah, that's great. Okay, so we're starting with good conversations. That's amazing. Um, so, before we start, I would like to know: ¿Ustedes se conocen entre sí? ¿Ya han trabajado juntos? Yes. Yes? Sí. Yes, sí. Sí. Okay. Sí. Ya no vimos Muy bien. en el nivel anterior. Amazing. I figure porque ya estamos entre el intermedio 3 así que me imagino que sí, ¿verdad? Ya hemos tenido algunos compañeros del mismo grupo. Super. Bueno, um, so we're to have a little bit of an introduction tonight and then we're going to be moving on into the topics you guys already know how this works ustedes pues sí verdad ya han tenido un par de, de, de cursos o de um, de módulos de experiencia lo cual es genial no tenemos verdad que repetir quizá alguna información lo que siempre se va a hacer hincapié es un, un punto muy importante verdad será en el trabajo de la plataforma pero eso es algo que yo también estoy seguro que ustedes van A completar verdad sin mayor problema muy bien so uh, for starters my name is Oscar Segovia I have already texted that on the whatsapp group and uh, well currently I have been working with corporativo for four modules so I'm relatively new which is not bad I think um, and okay esta noche entonces vamos a estar iniciando verdad con el con el módulo de preintermedio 3 lo que ya será un reto, quizás un poco más más alto y pues para mí también, verdad, será el primer grupo que tenga a esta altura. La mayoría que he manejado hasta el momento han sido grupos de básico. Which doesn't mean I don't have the level. Sí. En mi caso, eh, pues yo estoy titulado, verdad, en licenciatura de inglés y pues he tenido la oportunidad de trabajar con escuelas incluso en Estados Unidos. Hace tiempo que tuve una pasantía y tuve la oportunidad de vivir allá. Por lo tanto, habrá momentos en los cuales yo les comparta información, ¿verdad?, con um, como acercamientos a, lo, a la experiencia que yo tuve. Pero una cosa que sí quiero que sepan es que a mí me gusta, siempre me, me ha gustado, eh, si ustedes tienen una experiencia distinta, que la compartan en el grupo, ¿sí? Porque yo soy eh, fiel creyente que siempre tenemos algo, ¿verdad?, que aprender o algo en lo que podemos mejorar. Entonces, no solo porque yo sea el facilitador o el teacher o como ustedes quieran llamarme, significa que yo voy a, saber el unico, eh, perdón, a ser el único que sepa, sino que ustedes también tienen conocimiento, todos ustedes. Bueno, un poquito más adelante también estaré conociéndolos, ¿verdad? Un poquito más, a ver eh, sus nombres y todo eso. Um, bueno, que los nombres igual están aquí ya, ¿verdad? En Zoom, lo que es genial. Bueno, por otro lado. Eh, pues hay algunas reglas que siempre tenemos que cumplir, es parte como de los requerimientos de corporativo, una de ellas es algo que me gusta también que ya ustedes están haciendo y es el tener las cámaras, ¿verdad? Activas por el seguimiento que INSAFORP siempre le da a los cursos para que tengamos la prueba que ustedes están ahí, que estamos participando, que estamos siendo parte de, del proceso. Entonces, eso es algo que siempre se va a solicitar. También la participación activa en las clases es algo muy importante, o sea, que tratemos, ¿verdad?, de, de atender al llamado cuando se nos, se nos solicite. Entonces, eso es otra cosa muy buena. Um, ok, otra cosa que siempre les voy a pedir es que si ustedes tienen dudas en lo que sea, mientras estemos desarrollando las clases, por favor, no tengan ningún reparo en preguntarme. Si yo algo no lo conozco en el momento, ustedes me lo dejan de tarea, ¿ok? Um, porque esa es una cosa muy buena tanto para ustedes como para mí. Y también, ¿verdad? Si durante el día ustedes están trabajando, están revisando algo y ustedes hay algún punto en el cual no encuentran la salida, no encuentran la respuesta correcta, pues se pueden comunicar conmigo. O sea, puede ser, ¿verdad? Eh, a, través, a través del grupo o también en mensaje directo, en, en el número que está ahí, ¿verdad? También en, en el grupo de WhatsApp. Eh, eso pueden hacerlo cuando ustedes gusten. O sea, yo tal vez no les contesté de inmediato Pero voy a tratar de estar lo más pendiente Que pueda, eh, pero sí Un pequeño favorcito Ya sé que varios favores les estoy pidiendo Y, y nos conocemos, y ya, les, ya les pedí como cinco favores Este Será que eh, si, si se pueden identificar o sea, porque yo también trabajo con, con tres grupos en la universidad, entonces, y no tengo todos los números guardados, ¿verdad? A veces hay, hay personas que me escriben y me dicen, eh, teacher, mire, será que me ayuda con esto y esto. Entonces, si ustedes me dicen, teacher, soy de corporativo, no, no es necesario que me digan el nombre, o sea, con tal que me digan que so, son de corporativo o del grupo de intermedio 3, yo voy a saber verdad como mejor en qué temas podemos estar trabajando o en qué sección y a dónde me voy a dirigir para poder darle la indicación porque si solo me dicen quiero saber de esto o sea el currículum que se utiliza en la universidad es diferente al que yo puedo utilizar con ustedes entonces la explicación puede ser diferente en cuanto a lo que ustedes necesitan entender o lo que necesitan trabajar bueno um, eso sería parte como del principio verdad de lo que de lo que se va a requerir y pues vamos a hacer una pequeña navegación, o sea esto no va a ser nada tan tan complicado a través de lo que sería la plataforma, porque o sea como les digo es algo que ustedes ya conocen, no es necesario verdad eh, explicarles tanto, pero sería más que todo para poder conocer, aunque sea un poco de los temas que vamos a estar desarrollando. Por acá tenemos por ejemplo eh, el primero, it's a fairly big city, vamos a iniciar. Eh, con cuestiones que tienen que ver con adverbios, con adjetivos, es algo bastante interesante. Por ahí estuve viendo que algunos de los, de los participantes de este grupo ya incluso empezaron a dejar sus comentarios, ¿verdad? En la parte inferior de los videos, lo cual es también muy genial. Ok, um, aquí tenemos, ¿verdad? Lo que les comentaba, adverbs before adjectives, que será uno de los temas que espero podamos eh, completar esta noche. Luego tenemos conjunctions. Este sería quizá ya uno para mañana. O sea, son temas eh, bien, bien importantes. Son quizá gramaticales, en, un poquito fuertes en cuanto a lo gramatical, pero voy a tratar de que no sean verdad tan pesados en ese sentido. Then we have um, what should I see there. Entonces ahí vamos a ir teniendo algunos ¿verdad? cosas que pues son interesantes siempre en las conversaciones. Um, model, model verbs eh, can and should. Si sí, esos serían como los los primeros de los model verbs. Si sí, no hemos escuchado hasta este punto de cuáles son los model verbs, pues aquí vamos a ir aprendiendo un poco acerca de ellos. Y ya el resto sería, verdad, lo que a ustedes les toca, que sería la, la parte del no lonely checks y pues algunos um, algunos lessons o algunas como eh, prácticas extra que podría haber por acá. Bueno. Entonces ya ustedes conocen, me imagino, bastante bien la plataforma, cómo funciona, dónde podemos obtener resultados. Aunque si hay alguien que no sepa, ¿verdad? Eh, pues me puede solicitar ayuda, sí. Yo trato siempre de ser abierto a, a colaborarles, a poder apoyarles en el proceso, porque pues para eso estamos, ¿verdad? Para poder colaborarnos unos unos a otros entonces eh, eso sería parte verdad de lo que sería la plataforma ya ustedes como les comento ya conocen bastante bien esto muy bien um, si me permiten un segundito voy a hacer algo que se me había olvidado que es una cosa que siempre me gusta voy a dejar de compartir no significa que me voy a ir verdad voy a dejar de compartir porque tengo que escribir una cosa por acá este let me one second let me see Ok. Um, a ver, ¿cuántos de ustedes han estado juntos entonces en cursos anteriores o todos han estado ya juntos? Laura y Jimmy, creo que ya se conocen, ¿verdad? ¿Llama? Yes. Jacqueline, maybe. Yes. Sí. Yes. Ok. Eso es bueno porque, o sea, es importante tener confianza a la hora de practicar inglés. Siempre es importante, ¿verdad? Eh, pues que se cuente con eso, con el punto de la, la confianza y pues tratar de, de practicar lo más que se pueda, o sea, porque si tenemos confianza con la persona con la que estamos y nos equivocamos, como que es un poquito menos grave, ¿verdad? Um, ok, um, Un segundo. Buenas tardes, profesor. Buenas you um, Fine, thank you. Great. I was in the other group. Oh. I, I have a, another link and I was in other group. But oh, okay. I... That happens at the beginning, that happens. Thank suele, you. Suele pasar al principio, no hay problema. Muy bien. Uh, creo que ya lo tengo listo. Es que fíjense que a mí me gusta hacer una prueba. Eh, para demostrarles más o menos el avance. A mí siempre me gusta ver, ¿verdad?, lo que vamos avanzando, aunque sea un par de cosas, pero eh, esta vez se me había olvidado colocarla, porque como les digo, los últimos dos grupos que estuve trabajando son grupos de básico, a ellos no les ponía eso, o sea, porque no iba a matar a los de básico con algo así al principio, pero ustedes ya están listos para eso. Ok, um, bueno, ahora sí, vamos ya a entrar un poquito en materia, ¿sí? Y a ver, so here we go. Tenemos entonces los primeros dos temas. It's, fairly, it's a fairly big city and um, adverbs and adjectives, okay? So, my name, as I mentioned, is Oscar Segovia and this is our first class on this module. Things to consider in the module. Las cosas que vamos a considerar, las cosas, verdad, que no nos gusta que nos anden sacando, que nos anden diciendo. Pero, primero que nada, los nombres completos en la plataforma. Tal vez no significa que 100%, verdad, nombre, apellido y todo, sino que al menos un nombre y un apellido para poderlos identificar. O sea, yo sé que puede ser que quieran ponerse ahí mi princesita fresita o cosas así, pero pues así se me haría difícil poder estarles diciendo todas las noches, uh, por favor, Rayo McQueen, colaboreme con esta parte, ¿verdad? O sea, sería complicado. Entonces, mejor con los nombres. Eh, lo de la cámara, otra cuestión muy importante, ¿sí? Porque es injusto, o sea, no es tanto por forma, sino que por si no voy a estar hablando yo solo aquí sin ver con quién estoy hablando. Entonces, por eso es que las cámaras se solicitan. Ok, cámara encendida entonces durante toda la sesión o durante el tiempo verdad? pertinente. Si ustedes en algún momento necesitan levantarse, hacer algo, o sea, no hay problema. Eh, tratar de minimizar el sonido ambiente. Lo del sonido ambiente tal vez no sea necesariamente por su familia, o sea, pues la familia es la familia. Sí, Toreto lo diría, entonces no hay problema con que su familia esté alrededor, con que su gatito haga ruido pero lo que sí vamos a tratar de minimizar es tal vez eh, las cuestiones que tienen que ver con la música o sea, si en algún momento a su vecino se le ocurre si viven cerca donde René Valdivieso y él está haciendo fiesta y se escucha el reggaetón de fondo, déjenme saber, o sea, me mandan en el chat ¿verdad? este, profe, no puedo como quieran ahí, no puedo contestar porque hay música, porque ya me ha sucedido en dos ocasiones que los videos estoy a punto de que no me los acepte YouTube porque hay cuestiones, ¿verdad?, de música en el fondo. Entonces, y cuando hay música, lo que he hecho, o, bueno, YouTube lo ha hecho, ¿no? yo, Es que silencia la parte donde está la música. Por eso mismo, me gusta que todos también ahorita tenemos ya, ¿verdad?, el micrófono apagado, porque a veces quizás yo no... Yo no escucho el, el, el sonido, tal vez yo no lo estoy percibiendo, pero eh, Zoom sí lo, lo capta. Entonces, y eso fue lo que me pasó en esas dos ocasiones. Así que um, tratar de minimizar eso. O sea, si ustedes escuchan música cerca de ustedes, tratar de mantener el micrófono apagado para que eso no nos vaya a causar problemas más adelante. Bueno, la participación activa es buena no solo para mí, para poder ir yo viendo verdad el avance que ustedes tienen, sino pues obviamente para ustedes, para que ustedes puedan ir desarrollando sus habilidades, para que ustedes puedan ir practicando. Entonces por eso se solicita siempre que tratemos de estar activos, practicando y siendo parte verdad de las actividades de la clase. Then we have traer todas las dudas a la clase. Esto de traer las dudas a la clase no significa solamente aquí, sino como les decía anteriormente, si ustedes durante el día se acuerdan de algo o tienen alguna duda, me lo pueden enviar. O sea, me pueden decir, eh, profe, fíjese que con lo que hablábamos anoche, quisiera que explique mejor este punto. Entonces y así, si yo tal vez no tengo la información exacta acerca del tema, yo puedo investigar un poco más a fondo porque pues sí, verdad. Recordemos que a veces el lenguaje es algo tan amplio que pues alguna que otra cosita se pasa por alto. Entonces eh, así para no solo estar inventando aquí, verdad, lo que les voy a decir, sino que explicarles ya en base a una e e investigación que yo logre hacer durante el rato previo a la clase o en cualquier momento que yo tenga disponible. Entonces esas dudas serán muy, muy importantes. Practica tanto como puedas en tus días. Esto no significa solamente aquí, sino que en todo el tiempo que ustedes puedan, porque el inglés o cualquier idioma, esa es como la clave o el punto más importante para poder aprenderlo. O sea, el tener esa práctica constante, el poder mantenernos lo más activos que podamos en la utilización del mismo idioma. Si ustedes, por ejemplo... Eh, tienen alguna que otra palabra que les guste, que ya les voy a preguntar de hecho acerca de eso, úsenla, ¿sí? O sea, si ustedes se pueden un apodo de alguien, digamos que le ponen a skinny guy a alguien, o sea, ustedes llámenlo skinny guy y ahí todo el rato, ¿verdad? ¿Qué, qué pasó skinny guy? Entonces, porque eso poco a poco nos va haciendo que los músculos, que la nuestra mente, o sea, que todo aquello que tiene que ver con la producción del idioma se vaya acostumbrando, ¿verdad? A estos movimientos aparte de, de nuestro eh, léxico o nuestro idioma natal. O sea, porque es algo que sucede bastante. Los idiomas, a pesar que se producen siempre con la misma eh, sección, ¿verdad? De nuestro cuerpo, no significa que se producen de la misma forma. Sí, ustedes si no pregunten en las gimnastas, o a sea, veces alguien puede decir, no, pero, pero si un 360 es casi lo mismo que, que un 180, solo el doble. Sí, pero el, el esfuerzo que se necesita es diferente, ¿verdad? No es el mismo. Entonces, ajá. Eh, no es lo mismo el inglés que el español, ¿verdad? Como que digan que los frijoles en embalaje es lo mismo que los frijoles licuados. No, o oh, sí, no me acuerdo. Bueno, uh, siguiente. Eh, deberás completar el curso en la plataforma con al menos un 80% de éxito. Tanto ustedes como yo debemos estar comprometidos a hacer esto. Si ustedes en algún momento tienen algo que les cause dudas, ustedes me pueden consultar y yo les puedo colaborar con eso. Entonces, esto será quizá lo que más vamos a recordar. Eh, algo que muchos a veces preguntan, ustedes creo que tal vez ya no tengan esa duda, pero pues por si alguno no lo sabía o si no se los habían dicho, es que ustedes no tienen límite, o sea, no es como que ustedes, eh, si hoy trabajamos en dos temas, solamente esos dos temas pueden desarrollar en plataforma. Si ustedes quieren desarrollar tres, cuatro temas en una, en una tarde, ustedes lo pueden hacer. ¿sí? Lo que sí les voy a solicitar es que tratemos siempre de estar activos, ¿verdad? En la clase, o sea, de, de, de presentarnos a la clase porque sí me han pasado también a veces que algunos grupos como que por algo se, se van apagando su poquito entonces ya yo trato siempre de estar disponible para ustedes y pues así mismo espero que ustedes logren hacerlo verdad aunque no aunque ya hayamos culminado ya hayamos terminado el examen final o sea ya todos unos licenciados aquí ¿verdad? con sus títulos y todo pero tratar siempre de, de prestar atención porque algo vamos a aprender o pues a, a alguien le podemos ayudar a alguno de nuestros compañeros con nuestra presencia acá. Bueno, las tareas se pueden realizar cuando gusten, otra cosa que ustedes ya conocen, y eh, lo de los breakout rooms es una cosa muy importante. Nunca me ha pasado hasta el momento, es algo bueno, porque creo que siempre ha sido claro, ¿verdad? Con la indicación de los breakout rooms, y es que cuando vayamos a los breakout rooms, ustedes ya saben que pues, por lo general es para tener práctica de conversaciones. Entonces, cuando eso suceda, vamos a hacer lo posible de estar. Pues practicando lo más que podamos, o sea, porque es la oportunidad en la cual nos podemos soltar un poco. No significa que, o sea, que esto es aquí, ¿verdad? Un, uh, que soy, yo soy el comandante y que si entro, los encuentro platicando acerca de algo diferente, o sea, ustedes ya todos expulsados. No, o sea, pueden hablar acerca de cualquier cosa que tengan duda, eso no es problema, pero siempre y cuando, ¿verdad?, se vea orientado a lo mismo, a mejorar en algo, alguna palabra que yo no sé cómo se decía, lo que estaban haciendo, por ejemplo, ahorita fue algo que me interesó bastante, hablar de la fecha cuando yo ingresé es algo bastante genial. Entonces, eh, son dudas que se generan, o sea, ¿en qué orden iban los números en inglés? ¿Cómo se ponen los, los números? No me acuerdo. Entonces, eso, ¿verdad? Ajá, ¿va primero el día o es primero la, el mes? ¿Sí? sí, entonces, siempre en, en inglés primero va lo que tiene letras y después lo que tiene solamente números. O sea, por ejemplo, si es um, Tuesday, uh, March, ¿sí? o sea, martes, marzo, tanto, tanto. ¿sí? O sea, sería, por ejemplo, hoy es uh, Wednesday, November 3rd, thir ¿ajá? es ajá, el RD al final, 2021 o 21, ahí depende cómo ustedes lo quieran utilizar. Ok, entonces, pero los breakout rooms, sí. Breakout rooms, por favor, lo vamos a usar también para la práctica y la puntualidad en las sesiones. Si ustedes en algún momento no pueden ingresar, ustedes ya saben que tienen disponible, ¿verdad? El poder, pues, presenciar después la grabación. Pero tratar de estar en la mayor cantidad de sesiones que podamos, porque es así como vamos a ir consultando y expresando las dudas que tengamos. Si nos saltamos y saltamos y saltamos sesiones, Puede que al final, o sea, sí completemos lo de la plataforma, pero con algunos que otros huecos, ¿verdad? De información que no se nos han cubierto. Entonces, por eso es importante y se les solicita que estén acá. Muy bien. Aquí llegamos ya a la parte donde yo me voy a callar y ustedes van a empezar a hablar. Super. Um, so, here we have introductions. Very simple for you guys. I think this is a walk through the park. Sí, no creo que ninguno de ustedes vaya a tener problema con esto, pero. Voy a hacer el ejemplo antes de que ustedes inicien. Okay, toda la información que les voy a facilitar es real, no se vayan a creer que es falso. Uh, introductions. Hi, my name is Oscar Segovia. I'm 25 years old. I live in San Miguel and work for Corporativo. This um, I changed it because it's different for me. I work for Corporativo. My favorite word in English is platypus. not really platypus but i just want you guys to ask me what platypus is okay so platypus that's my favorite word in english um i don't know if i have any volunteers algún voluntario para hacer su presentación primero o vamos a hacerlo elegido no hay voluntarios aquí no hay ningún cadnes everdeen <laughs> El que se ríe es porque ya leyó los juegos del hambre o la vio al menos. Ok, me and... ok, so um, go ahead. No me voy a arriesgar a decir el nombre, voy a esperar que lo diga mejor. <laughs> um, hi, my name is Ileana de Arreola. I'm 39 <laughs> years old. Okay. I live in Santa Ana. I work in. Unicaes. Okay. Um, my favorite word in English is love. What was that? Love. Oh, love, love. love. Okay, great, 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 great. Okay. Thank you. Amazing. Thank you. Welcome. Okay, Ileana. No yeah. está tan complicado. Es que yo creo que era otra letra. So, Ileana. <laughs> nice. Okay. okay um, anyone else? Any other volunteer? Otro voluntario? <inaudible> okay, go ahead, okay. Jimmy. Okay. Hi, my name is Jimmy Saldana. I am 43 years old. I live in Sonsonate City. Mm -hmm. uh, work in La Constancia. Uh, my favorite word in English is everybody. Everybody. Yeah. your pare. Uy, esperen, no, 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 YouTube, 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 no, no, no. <laughs> ok, uh, ¿saben que el, el, el curso pasado, Jimmy, le comento, estuve trabajando con pura gente de la constancia. Solamente tenía una señorita que era de una alcaldía, pero luego tenía 21 caballeros que eran de la constancia. Sí, pero usted se les, se les adelantó a ellos porque ellos estaban en básicos. Usted ya está en, en intermedio 3, en pre-intermedio, pero ajá. Ya. Okay, great. Okay, welcome, Jimmy. Thanks. Okay, uh, anyone else? Any other volunteer? Me, teacher. Me. Uh, who said me first? I, I think it was Patricia. Okay, so Patricia. No, no, uh, teacher, Patricia. Patricia okay, Patricia. Patricia first. Oh, Patricia. Okay, thank you. Hi, my name is Patricia Herrera. I am 54 years old. I live in. San Juan Manuelco, La Paz. Okay. Um, I work in a hospital. My favorite word in English is thank you. Thank you. Okay, great. Sí. Thank mm -hmm. you. Thank you. Um, Laura, you're up. Okay. Um, hi, everybody. My name is Laura de Peñate. Hi. I'm 33 years old. I live in Santa Ana. I work at Unicaes. My favorite word in English is cat, because cat. it's yes, cat because it's short, it's easy to see to to say, okay. and I love the cats. Okay, amazing cat, 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 cat. Great. Okay, uh, welcome, Laura Rosa Maria. Okay, good evening. Good evening. Hi, my name is Rosa Maria. I'm 19 years old. I live in Candelaria. I study in the university. Uh, my favorite word in English is miss. Miss, oh, uh, miss como en señorita o miss de extrañar. Señorita. Ok, miss de señorita, super. Ambos escriben igual, pero por eso que preguntar. Aquí se me olvidó, cierto, que no puse aquí el, el, el study ni les dije que podían decir study. Super bien, Rosa María. Thank you for saying I study. Okay, okay amazing. Okay. Uh, let's hear Diana. Diana Mata, are you ready to do your introduction? Yes. Yeah. Okay. Hi, my name Hi. is Diana Mata. I'm 25 years old. I live in San Salvador. I work in a pharmaceutical product distribute, mm -hmm. And my favorite word in English is roller coaster. Roller coaster. Muy bien. Y para los que no sepamos qué significa roller coaster. ¿Qué significa roller coaster? Montaña rusa. Montaña rusa, super bien, amazing. So life is a roller coaster. Um, no sé, ¿quién lo quiere hacer primero, Giovanni o Kevin? Yo. Uy, los dos. Ok. ya Kevin ya encendió el, el, el micro, así que Giovanni se espera. Ok, Kevin. Ok. Uh, hi, my name is Kevin Lucero. I'm 24 years old. I live in Santa Ana. I work in Alas Doradas. And my favorite word in English. Currently. Apparently. Currently. Oh, currently. Okay. Perdón, es que hubo un poquito de corte ahí, por eso no, no, no alcanza a entender. Okay, currently. Sí, sabes que lo de Santa Ana casi como que lo vi venir. No sé por qué. No sé por qué como que lo vi venir. My shirt, this shirt. Yeah. Okay, uh, muy bien. Giovanni. hi everyone my name is giovanni chotto i'm 41 years old i live in santa ana my favorite uh, word in english is soccer soccer okay amazing soccer um and in this time around i don't know jacqueline or fatima who wants to go first jacqueline yeah, yeah, I know. jacqueline okay jacqueline hi good evening everyone my name is jacqueline garcia i am 23 years old i live in sonsonate i work in my house because i little i have little business and my favorite word in english is princess princess uh, can i ask what is your business about do you sell uh, i have a, a little very little restaurant oh. Uh, oh. That's cool. You are an entrepreneur. That's great. Okay. Uh, and now, Fatima. Good evening. Uh, hi, my name is Fatima Luna. I am 5 and um, 25. I live in a no work. My body totally work in this is Payphone. Payphone. <laughs> oh, okay. Okay. Great, 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 great. Nice. Ok, so that's all we have. Sí, es un grupo bastante pequeño, pero eso es bueno porque así vamos a poder, verdad, poder compartir un poquito más rápido las cosas cuando haya necesidad de practicar. Y pues, qué genial. Muy bien. Ustedes saben qué significa la palabra que les dije. Mi, mi palabra favorita. Platypus. No, no, no. Ok, si me preguntan si las mando escritas, saben que ahorita sí se me olvidaría cómo va porque bien enredada, porque es, por eso se las dije, platypus de hecho significa ornitorrinco, y eso me lo aprendí gracias a lo de la, de la, la serie de Phineas and Ferb, entonces, ajá, ¿verdad? platypus, porque una zorrita mía que vino de Estados Unidos hacía así, a prayer the platypus, y yo tipo, ¿qué? Entonces, claro, pues es un ornitorrinco, así como lo que vamos a hacer ahorita, sí, por eso la utilicé, porque está conectada más o menos así como en Marvel, está conectada con lo que vamos a ver en este momento. Eh, Ese es un pequeño tongue twister, yo creo que ya ustedes saben cuál es el significado, ¿verdad? De tongue twister y significa, pues, que es un traba lenguas, sí. Voy a revisarlo porque la verdad, lo, lo, eso es lo que estaba escribiendo hace un momento. Sí, está bien. Okay. Muy bien. Ese trabalenguas es nada tan complicado, o sea, es muy probable que algunos de ustedes incluso lo puedan hacer desde el principio sin tener que que sudar absolutamente nada, without breaking a sweat. Pero this is something really important for us to try and see if, for example, you cannot do it now, I'm going to show this to you later during the course, probably in week number 3. To see how you have advanced in terms of the pronunciation or how you cannot uh, get stuck anymore. And then see at the end of the class, probably in the last class, how we do with this tongue twister once again, because tongue twisters. Are like blocks, ¿sí? Son como esos bloqueos que nos podemos poner. Como, o sea, es una cosa complicada, ¿verdad? Que a mí al principio, pucha, yo no sé cómo hacer esto. Sí, pero después ustedes se van a dar cuenta que sí, sí les va saliendo, sí lo van logrando hacer. Um, así que bueno, vamos a ver. Lo voy a decir una vez, sí, a mi velocidad. Después lo voy a decir una vez un poco más calmado y después vamos a ver quién de ustedes lo hace la primera vez. Muy bien. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck would wood? Chuck wood, chuck wood? Sí. Ahora, ahora, un poquito más calmado How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck woodchuck wood? Sí. Fácil, verdad. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck woodchuck wood? O sea, no es nada que les vaya a costar a ustedes. Eminem lo haría rapidito. Um, creo que veo a Patricia con ganas de intentarlo primero. Y Patricia bello no. No es cierto, pero lo voy a intentar. <laughs> y Patricia bello no. <laughs> yo pasando iba bueno how much good good, a good chuk chuk it good chuk wood chuk good ¿Ah? Ok, no está I bien will... está bien no hay problema sí okay solo una corrección para los demás verdad que para que sepamos esta u miren de acá así por eso nos podemos enredar un poquito esta u no suena como u estas u que ustedes ven aquí esto de chuk wood chuk chuk vamos a, us a usarlas como si fuese una o sí chak, mm. sí. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck ah. wood chuck wood? Sí. Muy bien. How sí. much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck woodchuck wood? Okay, ahorita lo tenemos ahí, Patricia. Sí. Lo guardamos y más adelante vamos a ver cómo cómo seguimos con él. Esta es la primera vez que ustedes lo conocen, o sea, es injusto porque yo, pues sí, me lo aprendí desde que estaba en primer año de la U. Hace, uh, qué día ya. Entonces, o sea, pues sí, verdad. Eh, pero creo que Jimmy, Jimmy sí, Jimmy ya lo tiene, mm, ya se lo aprendió. ¿Qué <laughs> okay, Jimmy? Okay. How much wood would a woodchuck wood, wood, chuck is a woodchuck would chuck wood? Okay, ahí vamos, sí, ahí vamos. How much wood would a okay. woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood? Sí. How much wood would a wood chuck, chuck. Miren, este también puede tener un poquito así como de los ritmos, ¿verdad? O sea, ¿cómo podemos utilizar el rhythm a la hora de hablar? Sí, que es otra cosa importante. O sea, porque los idiomas pueden ser también expresados de esa forma. Tipo como, como la música. O sea, no significa que siempre vamos a hablar como robots. Como al principio, tal vez, que decíamos... Hi... My name is. Ustedes hoy ya no hacen eso. Hoy ya dicen: Hi, my name is Patricia. Hi, my name is Jacqueline. O sea, ya no, ya no nos trabamos así, ¿verdad? Entonces, este va a ser el reto que ustedes van a romper esta vez. Um, ahorita, a ver. Jacqueline está practicando, así que la voy a dejar ahí a Jacqueline ahorita. Uh, Mi teacher. Ok, Ileana. Sí, justo <laughs> a llamarla iba. ¿Quién es este uh, Pokémon? Ok. okay. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood? Muy bien. Ahí está. <laughs> Vamos. Súper bien. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood? Súper. Um, Fátima, would you like to give it a try? How so much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood? Muy bien, esa pausa, esa pausa al final fue la única, Fátima. Si nos hubiésemos animado un poquito con eso, yo sé que lo sacábamos mejor ahí, pero súper bien. Sí, todo, todo iba bastante bien, solamente esta pausa. Aquí al final, la única que nos medio afectó, pero súper bien. Ok, um, Giovanni, would you like to give it a try, Giovanni? Ok, teacher. How much wood would a wood chuck if a chuck would chuck wood? very nice how much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood okay creo que ya está lista jacqueline para intentarlo and try teacher. okay how much wood will a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood okay there we go perfect great job great job nice um, let me see diana would you like to try it diana I'll try. How much wood would I would chuck, chuck if I would chuck, wood, chuck wood? Wow, that was quick. That was really, really good. Okay, amazing work. Um, Liliana Noemi, I think you were not here before, were you? Good evening. Good evening, creo que ese es un nombre conocido, no sé. Mm, no sé. No? <laughs> Have we ever worked together before? No hemos trabajado juntos antes, no. No. No, okay. No, entonces uh -huh. está bien. Es que eh, recuerdo que al principio tuve un estudiante que tenía ese nombre, pero está bien, okay, Liliana. Completo. ¿Ah? Ay, un gusto. Okay. So we are giving we're trying to say this tongue twister. Si sí, estamos tratando de decir este trabajo lenguas. Así que no sé si te okay. gustaría intentarlo. Okay. Um, how much book wall a book chut? Word chuck wood. Okay, there we go. Sí, era primera vez que lo veíamos, así que está bien. Así vamos a ir poquito a poco. Okay. how much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood? Uh, uh -huh. Okay, Rosa María. Okay. ¿Are you up how for much, the task? Uh -huh. Okay. how much good, perdón, perdón. how much good would a good chuck chuck if a good chuck. Good. 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 Ok, muy bien. Ese de hecho es uno de los modales que vamos a estar aprendiendo. Miren, o sea, modales en inglés no significa, verdad, que hablamos de, de comportarse bien ni nada de eso, sino que es una, una característica que se le da a un pequeño, un selecto grupo de verbos, eh, los cuales no cambian en casi que ningún sentido, ni en pasado ni en presente. Ellos se pueden utilizar casi que en cualquier momento para hacer preguntas. Este would es uno de ellos. Um, me falta ahorita creo que Laura Would you like to give it a try, Laura? Yes, should I try? Okay. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood? Very, very nice Okay, muy bien Ahora bien, les pregunto ¿Saben qué estaban diciendo? No, yeah. o oh, sí Como mucho Como. Que, que comemos mucho yo como muchas puputas el viernes en la tarde. Eso dice. ¿Algún que... pájaro carpintero? <laughs> no, eso la es la palabra bocchoc eh, es How buchot much buchot es no más... Ajá, pero bocchoc, eh, no sé qué es. Este woodchuck es un compuesto que se utiliza para hablar acerca de los castores. No necesariamente significa que es el único nombre. Sabemos que a veces, verdad, hay vari variaciones así. Entonces, como por el arte, o sea, por amor al arte, se utiliza este nombre en este caso. Entonces, significaría cuánta madera eh, mordería un castor si un castor fuese a morder madera, sí. ¿Cuánta madera mordería un castor si un castor fuese a morder madera? How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood? Sí, bastante fácil, ¿verdad? Saben que este, esta cosa es bien extraña porque este es un efecto Mandela bien raro que yo tuve. Eh, es Tanto ese trabalenguas como una canción que me sé en inglés, una canción de niños, que yo recuerdo que a mí me la enseñó mi mentor, o sea, mi, mi maestro, el primero que yo tuve en la universidad, y el resto de mis compañeros no lo recordaban. O sea, nadie. Yo soy el único supuestamente de todo el grupo que se aprendió esto y nadie más se lo aprendió. Y yo, tipo, ¿qué? O sea, porque suponía que todos estábamos en la misma clase, pero los demás, como que quizá andaban pensando en la tóxica. Que en aquellos días no era tóxica todavía porque no teníamos ese término, ¿verdad? Pero ajá. Entonces, este, este trabalenguas lo vamos a volver a encontrar un poquito más adelante, lo vamos a, a repetir. A ver cómo, cómo estamos. Aquellos que ya le sacaron captura, los que ya lo escribieron, son tramposos porque los demás no lo han, no lo han copiado. ¿sí? Pero igual ahí va a estar en YouTube y lo pueden ver después. Ok, so how much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck woodchuck wood? Super. Nice. So now moving on into the first topic. Ya no se nos está acabando el tiempo. Vamos a pasar al primer tema, ¿verdad? It's a fairly big city. ¿sí? It's a fairly big city. Siri sería el primero eh, de los temas que vamos a estar trabajando y este tema se desarrolla a través de una conversación. La conversación toma lugar entre Eric y Carmen ¿sí? um, o si, lo, si gustan ustedes lo pueden decir normal, verdad Eric y Carmen. Pero pues sabemos que a pesar que los nombres no se deben cambiar, no se van a cambiar en inglés porque son, son nombres propios, o sea son nuestros nombres. Eh, pueda que exista una pronunciación diferente. Sí. Por ejemplo, yo me llamo Oscar, pero mi nombre casi nunca lo pronuncian así. Mi nombre casi siempre se dice como. Eh, vamos a ver, lo voy a poner acá. Porque quiero mejor que lo lean en lugar de decírselos. Ya ustedes pueden hacer esto. Muy bien. ¿Cómo ustedes dicen esto? Eso lo acabo de escribir acá en la parte superior. Ask her. Ask her, ¿sí? Así se dice mi nombre básicamente. Así lo pronuncian. Ask her. Sí, ask her, pregúntale a ella. Yo siempre, siempre andaba buscando a quién le iba a preguntar cuando me decían ask her, hi, ask her. Sí, o sea, no dicen Oscar, sino que ask her. Las, las personas con las que yo tuve el chance de vivir allá, ¿cómo se complicaban para decir Oscar? Nunca podían decirlo así. Pero bueno, eh, por eso mismo le digo aquí, ¿verdad? Eric y Carmen serían las personas que son parte de esta conversación. Y la conversación va de la siguiente forma. So. Where are you from, Carmen? I'm from San Juan, Puerto Rico. Whoa, I've heard that's a really nice city. Yeah, it is. The weather is great, and there are some fantastic beaches just outside the city. Is it expensive there? No, it's not very expensive. Prices are pretty reasonable. How big is the city? It's a fairly big city. But it's not too big. It sounds perfect to me. Maybe I should plan a trip there sometime. Muy bien. Aquí yo utilicé un par de cosas que eh, espero que ya se las hayan mencionado y son cuestiones, en verdad, muy importantes cuando estamos aprendiendo el inglés. Eh, parte de ello sería la entonación, o sea, la forma en la cual vamos a ir diciendo las cosas, como sobre todo cuando nos enfrentamos con, pre, con preguntas, ¿verdad? O las palabras al lado de las preguntas. Eh, ¿Cómo vamos a poder alzar la entonación o bajar la entonación dependiendo del tipo de pregunta que sea? Sobre todo, por ejemplo, cuando es una WH question, que es la fuerza debe recaer sobre el, el WH word. Aquí, por ejemplo, sería, Where are you from? Sí, o sea, el where es como el que se deberá destacar. Y luego, eh, cuando es, por ejemplo, eh, con una yes, no question, como el caso del is it, ¿sí? Sería, is it expensive there? Sí, en el, en el there deberá estar la, la fuerza, ¿verdad? Porque es eso lo que queremos saber, si es ahí, que es caro. Um, ahora bien, a lo que, a lo que significa o lo que, lo que estamos tratando en esta conversación es bastante sencillo, ¿verdad? Eric y Carmen están hablando acerca del lugar de nacimiento o de dónde viene Carmen. Y ella le comenta que es de San Juan, Puerto Rico. Un lugar que también, o sea, ustedes pueden decir Puerto Rico, pero yo lo pronuncié en la forma en la cual se pronuncia también en inglés. Puerto Rico, ¿sí? Puerto Rico. Puerto Rico, Puerto Rico, ambos pueden, pueden ser utilizados. Um, a lo cual él reacciona, ¿verdad? Que he escuchado que es una, una, una ciudad muy buena, una ciudad genial. Y ella le dice que sí, que el clima, de hecho, es genial. Y que hay unas playas fantásticas justo fuera de la ciudad. Y él le pregunta, o sea, pues, pues sí, ¿verdad? Por la duda normal, o sea, si hay playa cerca, probablemente sea caro. Si es caro alrededor de allí. Ella le dice que no necesariamente, no es muy caro. Los precios son razón, eh, bastante razonables. Eh, y él le pregunta que si tan, qué tan grande es la ciudad. Y ella le dice que es una ciudad bastante grande, pero no es tan grande. Um, y luego... Él le comenta, ¿verdad? Ya como parte final, que suena perfecto para él. Quizá debería planear un, un viaje ahí en algún momento, ¿sí? Muy bien. Antes de ir a practicarla, esta conversación, casi siempre, una cosa que quiero que sepan es que las conversaciones, aunque las veamos al principio de una clase, yo casi siempre dejo la práctica hasta el final, ¿sí? Porque de esa forma, o sea, eh, tenemos chance, ¿verdad?, de desarrollar el resto de los temas alrededor de la conversación y ya la práctica la hacemos al final de la clase. Entonces, pero sí me gusta hacer una práctica, o sea, que dos de ustedes tengan la oportunidad, ¿verdad?, de, de, de pronunciar la conversación frente a los demás. Entonces, en esta ocasión, me gustaría que lo hagamos siempre, ¿verdad?, con, de manera voluntaria. ¿Quiénes quisieran? Uh, ok, Jacqueline. ¿Y quién quisiera ser la otra persona que me colabore con la práctica? Rosa María. Ok, super, great. So, whenever you, you girls feel ready. Teacher, ¿cambiaremos los nombres o como tal? Uh, si ustedes gustan, los pueden cambiar, no hay problema. Para mí me parece como está. Ok, entonces ¿cómo está. <laughs> ok, ¿so, where are you from, Carmen? I'm from San Juan, um, Puerto Rico. Wow, I've be here, that's a really nice city. Yeah, it is. The weather is great, and there are some fantastic beaches. Just outside the city. Is it expensive there? No, it is not very expensive. Prices are pretty re reasonable. 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 reasonable? Uh -huh. so how okay? How big is the city? It is a fairly big city, but it's not too big. It sounds perfect to me. Maybe I should plan a trip there sometime. Hey, great, me encanta, sí, súper buen trabajo, buen, buen, buen trabajo. Muy bien, um, solo teníamos dos cositas, ¿verdad? Esta parte aquí que es en plural, sí, eh, hay bastantes eh, casos, bueno, no tantos, pero hay algunos casos de, 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 de palabras que pueden ser confusas, por ejemplo, eh, esto tal vez se nos hace más familiar si escuchamos música pop, Pitches, una canción de Justin Bieber, ¿verdad? Tal vez así tenemos como una facilidad para poder escuchar el sonido, reconocer mejor el sonido. Pitches, ¿sí? Solo cambiamos a esa esa P por una V y tenemos bitches, ¿sí? Cuidado, obviamente, en, el, en evitar el sonido de la T, que es el que puede hacer que suene mal, ¿sí? O sea, si colocamos una T por ahí, en alguna posición por acá, habría problema. Pero si lo decimos bien, bitches... No hay ningún problema, sí. Beaches. ¿Cómo se dice? A ver, Diana, ¿cómo se dice esta palabra plural? What word? I'm sorry. This one right here. This one. La que acabo de seleccionar. Beaches. Beaches. Very nice. Um, ¿Cómo se decía, Giovanni? Beaches. Beaches. Great. Great, great, great. Um, Jimmy, ¿cómo se decía? Beaches. beaches, ok, muy bien Entonces no tenemos problema, ¿verdad? Con que se nos cruce una T ahí en medio Super, so, beaches Y luego la otra es esta Esa es una palabra quizá eh, Complicada ¿Sí? Porque sí es una palabra que a veces Puede ser complicada a la hora de pronunciarla Reasonable Reasonable, razonable Reasonable, ¿sí? Reasonable um, ¿Cómo se dice esa? Ileana esta que acabo de seleccionar. Reasonable. Y si la decimos completa, pretty reasonable. Pretty, pretty reasonable. Ahí sí es un poquito más complicado, ¿verdad? Pretty reasonable. Yes. Ok, y ese pretty es el chiste de, lo, de los adverbios con, con, los, con los adjetivos juntos. Um, let me see Uy, perdón. Patricia, ¿cómo se decía? ¿Ya completo? Pretty reasonable. Pretty reasonable, muy bien, pretty reasonable, muy razonable, sí, muy razonable. Ok, entonces, esta conversación, vamos a regresar a ella en un momento, De, eh, por ahorita pues lo vamos a dejar ahí. No sé si hay alguna otra palabra o alguna cosita aquí en la cual tengamos duda. Si hay alguna palabra o alguna frase, alguna parte que, es en, que no conozcamos o que no sepamos qué significa, pueden consultarlo. ¿No? Ok. Moving on then. Muy bien, esa sería la otra sección. Adverbs before adjectives. O sea, los adverbios que van antes de los adjetivos. Recordamos que hay muchas cosas que por eso las personas creen, ¿verdad? Eh, que el inglés es complicado y todo eso, porque hay muchas partes del, del idioma que se colocan en una posición distinta a la cual lo utilizamos o a la cual estamos acostumbrados en español más que todo con los adjetivos, o sea, adjetivos que vienen antes de los nombres y todo eso, se nos hace, ¿verdad?, una cosa un tanto complicada. Estos son solo algunos de los adverbios, ¿sí? Estos adverbios son básicamente de modo, o sea, esto es lo que alteran, es como la calidad de las cosas que están cambiando, ¿sí? Los adverbios, por lo general, lo que hacen es modificar el verbo. Esa es una cosa que tenemos que que considerar los adjetivos creo que ya conocemos verdad la función de los adjetivos y lo que los adjetivos hacen es modificar o eh, dar más información acerca del nombre o sea si yo digo por ejemplo a building yo estoy diciendo nada más verdad un edificio pero si yo digo the green building entonces yo digo el edificio verde ya estoy dando más ex eh, explicación verdad acerca de el, uh, el edificio pero qué pasa si hay dos edificios verdes al lado pero puede hacer que uno de ellos sea extremely green, sí, extremadamente verde. entonces ahí yo digo the extremely green building, sí, el, el edificio verde, el edificio extremadamente verde, sí, o sea, o super verde. Um, estos son como los niveles también que pueden existir en estos, o sea, los adjetivos pueden ser eh, calificados como otras palabras, verdad, que tienen una mayor fuerza dependiendo de la cual se utilice, sí. Por ejemplo, en cuestión, perdón, adverbios, adverbios, adverbios. En cuestión de adjetivos, sí, tenemos, ¿verdad? Adjetivos, no necesariamente eh, adverbios. Tenemos este, uy, pretty, sí, significa lindo, ¿verdad? Luego podemos tener beautiful, sí, significa hermoso. Luego tenemos gorgeous. Sí, ese es uno como más exagerado, eso sea fa fabuloso, o sea hermosísimo. Y por último, uno que no se utiliza tanto y no sé si ustedes ya lo conozcan y es, uy, este. Nice teacher. Oh bien, 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 bien. Sí, teníamos al principio nice, es cierto. Entonces ahí vemos cómo va evolucionando un poco, ¿verdad? Lo que es, lo que nos hace sentir. Nice es se ve bien. Pretty se ve lindo. Beautiful se ve hermoso. Gorgeous se ve fabuloso. Y terrific. Sí, no sé si ustedes alguna vez habían wonderful. utilizado. Wonderful, aquí ahorita tal vez no, porque están. Bueno, sí, también se utiliza en persona, ya me acordé que sí. Ajá, cierto. Wonderful podría estar quizá entre beautiful y gorgeous. Creo yo. No sé, yo creo que ahí lo colocaría. Wonderful. Um, pero, ajá, de momento, para que no nos vaya a confundir tanto, lo vamos a quitar. Ok, eh, entonces vamos evolucionando un poco, subiendo un poco la fuerza, ¿verdad? Terrific, ya lo habían, ya lo habían usado, ya lo habían visto antes, no? Thank yes. You. yes, sí, ya yeah. yes, Ok, Yo I la for le my, my, my in Oh, okay, great. So before antes hace hace días cuando yo lo vi la primera vez este adjetivo yo creí que era algo malo o sea porque pues el friendly de este adjetivo verdad es podría ser algo como terrible cuando yo vi terrific creí que era algo malo pero en realidad terrific es como la expresión <coughs> más exagerada que puede haber para expresar la belleza o sea más que todo pues una mujer digamos que ajá verdad eh, Jimmy invita Jimmy are you married? Sí, yes, teacher. Sí, yes. ok. Entonces, digamos sí. que Jimmy invita a su esposa a una cena y a la esposa de Jimmy se arregla y va, o sea, con vestido y todo, ¿verdad? Entonces, si el vestido es ahí, ahí Jimmy le puede decir, oh, you look beautiful tonight. Si el vestido ya está, sí. ah, ¿verdad? De, lo, de los chidos ahí de Simán. Entonces ya le puede decir, oh, you look gorgeous. Pero, o sea, ya si el vestido es de aquellos mandados a hacer por ángeles, entonces ya Jimmy le dice, oh, you look terrific. Sí, y, y el problema puede ser que alguien puede creer que significa que se ve terrible, y o sea, esa es sería como la, la, la complicación que puede existir, ¿verdad?, con el friendly o los friendlies que pueden existir de él, sí, porque yo una vez lo utilicé así, y pues casi me dan una cachetada cuando le dije a la chera, oh, you look terrific, fue el día de mi graduación, y era la que ahora es mi novia, yo le dije, ah, you look terrific, y ella, ¿qué?, y yo me puse vestido por vos, me dijo, y yo, no, pero significa que te ves fabulosa. Entonces cuidado con los adjetivos. Ahora, ya con los adverbios, tenemos aquí, ¿verdad?, la fuerza que ellos tienen. Vamos a iniciar desde acá abajo. Somewhat, somewhat es algo así como más o menos, ¿sí? Somewhat, somewhat. Fairly Furly es bastante, pero tal vez diferente a como nosotros lo utilizamos en español, ¿verdad? Porque el bastante, pues significa directamente eso, bastante. Pero aquí sería como un bastante, un tanto sarcástico, o sea, fairly, porque ajustadito podría ser el fairly, ¿sí? Ajustadito. Dependiendo de lo que, de lo que vamos a describir también, ¿ok? Porque ese es otro detalle. ¿Sí? ¿Sí? Uh, excuse. Me. Uh, fairly y. In... ¿Meaning equitativamente? No necesariamente. Es que ese puede no. ser, es lo que les digo, depende de lo que vamos a describir, porque eh, fair, así nada más, fair, significa justo. Cuando sí. ustedes hablan acerca de, digamos, eh, un árbitro, ¿was the, ah. was the referee fair? ¿sí? ¿Fue justo el árbitro? Entonces, por eso, fairly puede que les aparezca a la hora de traducirlo como equitativamente. Pero también, fairly, puede eh, significar algo así como just, o sea, como cabalito, sí, como exactamente eso. O también puede significar bastante, o sea, bastante en el sentido de que ustedes digan, sí, es bastante grande, es bastante abundante, pero tampoco es que es el más grande, como el, el ejemplo que se nos presenta en la conversación. O sea, la, la city, it's fairly big, but it's not too big. O sea, es bastante grande, pero no es como súper grande. Um, luego tenemos pretty, que no significa lindo, ¿verdad? En el caso de cuando lo usamos como un adverbio, si ustedes dicen, I'm pretty tired, o sea, no están diciendo ustedes que están lindos y cansados, sino que significa que están muy cansados, ¿sí? Pretty, muy. Lo mismo que puede venir siendo really tired, ¿sí? I'm really tired. Estos tres funcionan casi como en el mismo nivel, o sea, pretty, really, and very funcionan casi en el mismo nivel y se pueden utilizar casi que en el mismo tipo de, de, de oración o sea ustedes yo puedo decir I'm very tired estoy muy cansado I'm really tired estoy muy cansado y I'm pretty tired estoy muy cansado um, diferente a extremely cuando ustedes dicen I'm extremely tired eso significa que estoy extremadamente cansado o sea no podría estar más cansado verdad o sea ya ya no aguanto el cansancio que tengo entonces, estos adverbios, perdón, siempre se me traba con adjetivos, eh, tienen ese nivel, ¿verdad? O esos niveles así de fuerza. Dependiendo de cuál utilizamos, así va a ser eh, como el significado que le vamos a dar al, al verbo o a la descripción que estamos ofreciendo. Si yo digo, por ejemplo, I'm somewhat tired. si sí, estoy más o menos cansado. El fairly en ese caso no se utilizaría porque fairly, recordemos que se va a utilizar mayormente para describir cosas. Eso es una cosa importante. Fairly no siempre se va a usar en personas y menos cuando se hable acerca de estados eh, de ánimo o de o estados físicos. Um, no lo vamos a utilizar así. En cambio, los, de, los demás sí, verdad? De estos que tenemos aquí, hágase constar: estos no son los únicos adverbios. Sí, existen un montón, no, 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 no más. Así como también hay un montón de verbos, un montón de, de adjetivos. Más al ratito, cuando terminemos la clase, yo les puedo compartir una lista de adverbios un poquito más extendida, ¿verdad? Con los diferentes usos, o sea, como en dónde cada uno se puede, se puede ir utilizando. Porque hay adverbios de tiempo, o sea, los que se utilizan para hablar acerca de qué tan a menudo algo sucede y ese tipo de cuestiones. Hay adverbios de modo que son así como estos que modifican, o sea, como el eh, la calidad de algo, o sea, si es algo bueno, algo malo. Hay adverbios de cantidad también, o sea, así como existen los adjetivos, existen adverbios que se pueden utilizar para describir eso. Um, pero sí cabe mencionar, verdad, que se pueden, o sea, utilizar diferentes adverbios. Con diferentes contextos. Así como alguien eh, mencionó, no sé quién fue exactamente, pero que me mencionó lo de Fairly, o sea, como justamente. Um, o sea, es, es una cuestión, ¿verdad? Que tienen como diferentes formas de poderse ver o diferentes formas de poderse interpretar. Muy bien. ¿Alguna duda con estos que tenemos aquí de momento? No, teacher. No? Ok, súper bien. Una duda, si sí me escuchan bien, ¿verdad? Porque es que ahorita está lloviendo por acá y podría ser, ¿no hay ninguna interferencia? No, no, bien. ¿No? Ok, great, muy bien, porque yo sí escucho bien fuerte la lluvia, pero me encanta. Ok, um, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿verdad? De cómo podríamos utilizar estos adverbios, pero de momento me voy a enfocar, ya que ya se nos va a acabar el tiempo, me voy a enfocar directamente en el to, ¿sí? To, que es algo que vemos bastante cuando respondemos, ¿verdad? A decir, ah, yo también, ¿sí? Cuando digo, oh, me too, o you too, pero cuando lo utilizamos, eso, o sea, significa también cuando lo usamos en esa forma, ¿verdad? Si ustedes le dicen a alguien, oh, espero que tú también, um, si alguien nos dice, oh, have a good night, le decimos, oh, you too, sí, tú también, pero si lo usamos en forma de adverbio, este to puede significar muy. ¿Sí? O sea, y tal vez no necesariamente muy como los very, como los pretty o el really, sino que muy como demasiado, ¿sí? O sea, muy, pero en una forma en la cual me supera, algo que es tan, tan eso que hasta llega a ser molesto. O sea, si tú dices, it's too noisy, ¿sí? It's too noisy. Uy, perdón. It's too noisy. Es demasiado ruidoso, ¿sí? Es demasiado ruidoso. And it's too crowded. Ustedes saben ya qué significa crowded, ¿verdad? No, Es como no. lleno. Sí. Es muy como bien. lleno o algo así, repleto. Ajá, muy bien. Crowded es algo lleno de personas, algo muy populoso. Sí. O sea, cuando, por ejemplo, ustedes se van a subir al bus y está lleno, entonces ustedes pueden decir, oh, the, the bus is crowded. Sí, o, de, o microbus cualquier cosa que ustedes utilicen es crowded si ustedes van a un concierto y hay un montón de personas entonces es crowded um, y si ustedes utilizan la palabra nada más así crowd significa pues eh, como afición como eh, perdón como eran para los para los conciertos como o sea, un montón de gente, sí, como la reunión, el, el montón de personas, o sea, el crowd. Rayos, multitud. Multitud, sí, o sea, la multitud, la, la afición, puede ser todo, todas esas palabras se pueden utilizar para el crowd, pero en este caso lo estamos usando como un verbo, como un, sí, como un verbo, entonces es crowded, ¿sí? It's too crowded, está demasiado lleno, it's too crowded for me. Entonces, si ustedes los invitaron a ir al, al partido de la selecta, ¿verdad? Digamos que los invitaran en cualquier tiempo donde no haya COVID y ustedes no se van a meter en problemas por nada el COVID, pero pueden decirle de esta forma a alguien, it's too noisy and it's too crowded for me. Aunque este it's, siendo sinceros, en un ambiente ¿verdad? de verdad, de, de en una conversación normal con alguien en inglés, puede hacer que no lo necesiten. Ustedes pueden decirlo así nada más. It's too noisy and too crowded for me. Pero ya que estamos en un ambiente de aprendizaje, es importante, ¿verdad?, recordar que también al principio, pues, de una oración sencilla, vamos a necesitar un, un sujeto, ¿verdad? Y el sujeto por excelencia es el it. Entonces, it's too noisy and it's too crowded significa que es demasiado ruidoso y demasiado lleno para mí. Pero bueno, lastimosamente se nos ha llegado ya la hora, ¿verdad?, de, uh, de cortar el, la primera clase. Ha sido un gusto conocerlos. Sí, espero que mañana podamos estar aquí compartiendo y pues aprendiendo un poco más. Gracias por la primera noche y pues ya saben verdad, cualquier duda, cualquier cuestión que, que quieran ahí solventar durante el día siempre se pueden comunicar conmigo. So thank you guys very much. Have a great night. See you tomorrow. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you guys. Tomorrow. Bye bye. Good night.